En conferencia de prensa, el Papa Francisco aclaró lo que hasta hoy era un secreto a voces. El diálogo no resultó. No resultó porque las propuestas no eran aceptadas o se diluían o era un sí, sí, pero no, no. Conmovido por la realidad venezolana, lamentó los últimos acontecimientos que han dejado 29 muertos y anunció que los mediadores están insistiendo en reanudar las conversaciones. Sé que ahora están insistiendo, no sé bien de dónde, creo que de los cuatro presidentes. Conversaciones que para el Papa solo serán posibles con ciertas garantías. Condiciones muy claras. Parte de la oposición no quiere esto. Porque es curioso, la misma oposición está dividida, ¿no? La respuesta llegó expedita. No hay ninguna división en la oposición. Si algo tenemos que agradecerle al señor Maduro, después del autogolpe continuado que ha habido en nuestro país, es que permitió que todas las diferencias ha quedado a un lado. La coalición opositora planea publicar su posición sobre el diálogo, pero por ahora se concentra en denunciar que el gobierno planea convocar una constituyente comunal para relegitimar poderes al margen de la Carta Magna. Nosotros queremos convocar al pueblo venezolano a estar absolutamente alertas a lo que puede ser el día de mañana un nuevo intento para desconocer precisamente la soberanía de nuestro pueblo. Maduro adelanta detalles. Yo estoy preparando un nuevo escenario para Venezuela y voy a llamar al pueblo a que asuma un nuevo escenario para Venezuela. Escenario aderezado con un nuevo aumento salarial del 60%, el 15º en los últimos 4 años. Gobierno y oposición vuelven este lunes a medirse en la calle en lo que parece ser una carrera donde no gana quien tenga mayoría o fuerza, sino resistencia. En Caracas, Venezuela, Eliangélica González, Univisión.